una importante tradición regiomontana consiste en honrar y recordar a aquellas personas que han desempeñado un papel importante en beneficio de la comunidad. Una de las formas en que Monterrey recuerda a estos personajes es dedicándoles alguna calle, como es el caso de Vicente Ferrara. Primer presidente fundador del Consejo de Administración de la legendaria Compañía de Fierro y Acero de Monterrey, la Fundidora de Monterrey. Vicente Ferrara Ferrigno nació el 5 de septiembre de 1857 en la comuna de Padua, en la provincia de Salerno, Italia. Eran tiempos difíciles para Italia, y a finales de 1860, don Antonio Ferrara, padre de Vicente, emigró a México y se avecindó en el estado de Coahuila, donde estableció una gran casa de comercio y una fundición de metales. En 1870, don Antonio llamó a Vicente, quien siendo todavía un niño, a los 13 años de edad, cruzó el Atlántico y desembarcó en el puerto de Matamoros, de donde marchó al estado de Coahuila. Con el tiempo, Vicente se interesó más por los negocios de las minas y los metales, y en 1884, contrajo matrimonio con Aurelia Verduzco Salinas, de Cuatrociénegas, Coahuila, con quien procreó 11 hijos, 6 hombres y 5 mujeres. En 1890, Vicente Ferrara se estableció en Monterrey, donde creó la fundición número 3, que luego sería Peñoles, y fue socio en diversas empresas como La Esperanza, Asociación Industrial Reinera, Ocampo, Todos los Santos, Mexicana Río Tinto, Norias de Baján, entre muchas otras. También, en 1890, Vicente Ferrara fundó la Compañía Minera Fundidora y Afinadora Monterrey, en la que fue socio con Patricio Milmo, Francisco Armendáiz, Patricio Belden, Los Madero y Los Zambrano. Ese mismo año, fue socio fundador del Banco de Nuevo León y en 1899 del Banco Mercantil de Monterrey. Por fin, en 1900, Vicente Ferrara pudo fundar, en compañía de varios socios, lo que fue su gran sueño por más de una década: la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, la primera siderúrgica integrada de México y de América de habla hispana, una empresa líder que llegaría a ser ícono de la ciudad, transmisora de conocimientos avanzados, símbolo y motor real de la industria regiomontana y nacional. El 5 de mayo de 1900, se reunieron en la casa número 78 de la calle Doctor Mier los señores Antonio Basagoiti, Eugenio Kelly, León Signoret y Vicente Ferrara, con el objetivo de proceder a la constitución legal de la empresa, la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. El primer presidente del Consejo de Administración de Fundidora fue don Vicente Ferrara. En una extensa carta del 15 de marzo de 1900, dirigida al gobernador Bernardo Reyes, Ferrara solicita exención de impuestos para la fundidora, por tratarse de un negocio difícil y de largo plazo, pero que traerá muchos beneficios, como darle valor económico a las minas de fierro, ofrecer a la industria nacional productos y materias primas indispensables, dejando de importarlas. Don Vicente Ferrara y sus socios tenían razón. El 20 de septiembre de 1903, el gobernador de Nuevo León le envió al presidente Porfirio Díaz el famoso telegrama informándole: antier fueron fabricados en la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey los primeros rieles de acero que se han construido en la América de habla hispana. Desde el principio, Fundidora se preocupó por la educación y el bienestar de sus trabajadores. El 31 de enero de 1903, en el primer informe de los accionistas, se dice que las primeras casas para los trabajadores de Fundidora se construyeron en 1901, y desde el principio, Fundidora pagó salarios 3 veces más altos que los de las principales empresas regiomontanas. Fallecido el 9 de agosto de 1936, don Vicente Ferrara sigue vivo en la memoria de los regiomontanos. El legado de Vicente Ferrara no solo trascendió en Fundidora Monterrey y en las demás empresas donde participó, sino que sigue trascendiendo a través de instituciones como la Fundación Ferrara AC, creada en su honor e inspirada por su visión de contribuir al bien común del Estado de Nuevo León y de México.